Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, Bella Alma. Bienvenido a este tu canal con Nieves Martínez, Nieves la paz interior, así me encuentras también en Facebook y en Instagram. También puedes sumarte al grupo El Secreto Mejor Guardado de Facebook, donde comparto muchísima información. Y por supuesto, también en Telegram como Nieves Paz Interior, Nieves Paz Interior. En Telegram comparto muchísima información que obviamente no se puede compartir por este medio ni por los medios más convencionales. Te invito a que le des me gusta a este video, a que te suscribas a este canal y le des a la campanita para que te avise de toda la información que constantemente tengo en mi canal. Bien, gracias a todos los nuevos, bienvenidos. Eh, sé que hay muchísima gente nueva en el canal y me siento muy honrada de ser su preferencia, de ser su elección y de que consideren que en este canal aprenden eh, están siempre creciendo evolucionando y tienen las perlas suficientes como para eh, seguir en este proceso evolutivo del despertar de conciencia donde todos todos unidos somos más y somos más fuertes somos uno bella alma es un placer para mí siempre tener tan invitados tan de lujo como hay en esta casa y también todas las formas diferentes en que tratamos y trato siempre de hacerte llegar eh, el que hablar de conciencia no es nada más pasarnos horas meditando de manera zen y, y no vivir la vida no la vida como almas estamos aquí para experienciarla y la única forma de tener experiencias son teniendo experiencias agradables y desagradables eh, que nos pueden o no gustar pero son perfectas, son divinas, son maravillosas para lo que hemos elegido vivir y experienciar como almas. Bien, si no le has dado me gusta, te invito a que lo hagas, te invito a que compartas. Estoy a punto ya, este, cuando vean este video, de hecho, porque lo estoy dejando grabado, para que realmente ya estaré por, por España, ya estaré en Madrid. Y eh, quiero invitarte a ti que estás en España, a ti que vas a estar en Madrid. El 30 de septiembre estaré haciendo una activación en Madrid. 30 de septiembre, toda la información está en la cajilla de descripción, ¿eh? Bella Alma. Haré una activación sintoniz, sintonizando con el ser, bien importante porque eh, es muy importante, porque el amor incondicional en estos próximos meses tenemos que empezar a sintonizarlo, tenemos que empezar a hacer esos canales, esos puentes y te invito a que me mandes mensajes si resuenas con ese llamado y a que te unas. Es un grupo muy pequeño, muy reducido porque el espacio es muy pequeño, con lo cual si resuenas con este llamado para sintonizar con el ser, para que realmente se ensamblen todos tus cuerpos, el físico, el mental, emocional, etérico y espiritual, para que sanes y limpies las heridas que aún todavía se presentan como bucles recurrentes, pues ese es el momento eh, en, y con la activación que haré en Madrid. 30 de septiembre, 6 a 9 de la noche, te invito a que te sumes a ese llamado, Bella Alma, más 52 55 61 0136 Bien, Bella Alma, pues hoy, hoy te voy a hablar poderosamente de eh, y voy a darle la bienvenida. A este mes de septiembre que va a traer cambios, 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 ¿eh? y va a gestionarse poderosamente. Bueno, lo primero que quiero decirte es que estamos en medio de unas llamaradas solares súper potentes, que estamos sintiendo y que se harán muy presentes esta semana este, lo, que, lo que esto representa. Y esto tiene que ver justamente con estar en un mes eh, nueve, en un mes de limpieza, en un mes de, de depuración, de culminación. Y en este mes te invito a que aprendas a abrazar lo inesperado, a que cualquier cambio siempre es para bien, bella alma. Todo lo que está sucediendo está sucediendo en tiempo perfecto, con lo cual no te resistas, ¿eh? Lo que resiste, persiste. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo amas, hasta que lo abrazas. Entonces va a haber una gran expansión del amor y de la luz de tu conciencia. Pero es muy importante cómo está tu conciencia, que no es lo mismo que conciencia, porque si tú estás en la conciencia, estás en la mente dual. Hablar de la conciencia es, es, es aprender a darte cuenta. Que la luz de tu conciencia, la luz del amor que, que eres, eh, realmente necesita expansionarse y llevar la luz a la oscuridad y a la propia ignorancia e inconsciencia. Ahí es donde vas a empezar a desarrollar tu propia conexión con el ser divino en todos los niveles y todo este conocimiento que se está cerrando, todo este gran ciclo cósmico va a permitirte el conocimiento pasar a sabiduría y con ello acceder a tu propia soberanía. Porque sí, bellas almas, estamos en tiempos definitivamente de abrazar nuestra propia maestría. Pero ¿en qué consiste en nuestra propia maestría? ¿Eh? Porque la maestría no tiene nada que ver con el ego. Eh, el ego espiritual, hay muchas personas que están así como en un pasito de un lado y en un pasito del otro, están muchas personas siendo hackeadas por lo mismo, porque eh, lo más vulnerable en lo que se, se mueve una persona este, y son el, esas aguas que tienen que ver con el, con el ego. Entonces, en estos momentos se está sintiendo poderosamente ¿eh? la intensidad plasmática y eh, de viento solar que se está recibiendo. Y la vamos a seguir a sentir el 4 y el 5, súper poderoso, pero ya desde hoy este, se, se está empezando a percibir. Y esto es, lógicamente, va a traer dolores de cabeza, eh, presión, eh, mucha presión. Muchos van a sentir mucha ansiedad, eh, dolores en las mandíbulas, eh, en los oídos, pitidos, y a nivel lumbar y a nivel del chakra corazón entonces es muy importante porque lógicamente todo este ciclo va a remover tus deseos tus anhelos todo lo que está todo lo que no está en conexión con tu, con tu propósito y con tus anhelos y con la voz de tu alma lo vamos a sentir poderosamente las próximas eh, digamos 24 horas eh, a 36 horas de forma completa de pronto vas a sentir como que no sabes por dónde caminar como que no tienes sentido de propósito como que no tienes guía como que has perdido como el, el norte eh, y vas a sentir eh, un desequilibrio interno entonces este desequilibrio eh, realmente abrázalo Realmente no te enojes, no caigas en, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora por dónde voy? ¿Y ahora con todo lo que están diciendo? ¿Por qué? Porque vienen cambios y, hay, y puede haber en, en estos, en próximos días, de forma importante, eh, movimientos sociales, conflictos, movidas. Estas energías es parte de todo el proceso de depuración que... Eh, los que, que, que los que estamos aquí estamos haciendo. Entonces, todo esto, eh, de pronto pueden querer eh, apergollarnos y la reacción natural va a ser no. ¿Qué es importante? Hacer valer tu voz. Ya has aprendido, ya hemos vivido suficientes experiencias, ya eres consciente y eres un ser despierto y soberano. Y un ser despierto y soberano realmente hace valer su voz tomando posiciones. No se trata nada más de quedarnos, como lo he dicho muchas veces eh, y hice todo un video, ¿qué hago? Yo no puedo hacer nada. Sí, sí puedes. Eres Dios. Por lo tanto, sí puedes. Salte de ese patrón de victimismo. Entonces, se termina un ciclo. Estamos en un mes nueve, es un mes súper poderoso y súper relevante, donde realmente viene una culminación cósmica. Viene una culminación personal y hay una culminación de una etapa en el colectivo. ¿eh? Es el final y el final va a depender de dónde estás tú posicionado, porque vienen nuevos comienzos, ¿sí? Porque todo esto termina algo y empieza algo. O sea, esto no se queda estático y ya, este, bueno, nos quedamos aquí en los finales y, bueno, a ver qué pasa. No. Hay cambios inesperados, hay cambios sorpresivos, hay situaciones que nos pueden eh, mover de la noche a la mañana, ¿eh? que nos van a poner a revisar muchas áreas de nuestras vidas y vienen nuevos comienzos. ¿eh? Entonces, estos nuevos comienzos están de la mano, bella alma, de tu propósito divino para que realmente accedamos al siguiente nivel amoroso, a la siguiente frecuencia, a la siguiente octava. Eh, que tiene que ver con la unión de tu corazón, de tu alma, de tu mente, espíritu eh, eh, en armonía y realmente entrar en las emociones donde hay, una gran, hay un gran paso y habrá una gran sanación planetaria eh, para que cada quien recalibre eh, con esta energía que está en, ingresando todo esto, todos estos archivos que ya no proceden para que realmente mmm, vas a sentir, y mucha gente va a sentir, que se va como, como hilo de media, como cuando te subes en un patín y, y te vas este, realmente en caída libre. Pues esto es parte del proceso. Esta parte del proceso representa soltarse. No hay a dónde agarrarse. Es vivir cada momento como venga, sin querer ver el final de la escalera de cuáles son los pasos y quererlo tener controlado todo. No, no funciona así, alma. Estamos dando los primeros pasos de una dimensión distinta, de una línea de tiempo completamente diferente. Estamos todos en pañales, ¿eh? estamos todos aprendiendo el nuevo juego y el nuevo juego es desde el presente, desde la presencia. No puedes elucurar para futurizar qué vas a hacer mañana. Si lo pretendes, querrás tener el control. Y si quieres tener el control, es tu mente y es tu ego, tratando de decirte es por aquí, pues, qué vamos a hacer y qué pasará, ¿Y, y cómo lo vas a hacer, y qué pasa si te quedas sin trabajo, y qué pasa si te quedas sin esto, y qué pasa si te quedas. Y pum pum. Todos esos que pasa así no son más que miedos. Entonces, hazte entonces, consciente de esos miedos, de esos temores. ¿eh? Porque lógicamente vas a tener que tomar acciones y las acciones tendrán que ser diferentes a cómo venías accionando. ¿Por qué? Porque mismas acciones generarán mismos resultados. Si quieres cambiar estos resultados, tendrás que elegir de manera diferente. Y como maestro que eres, ahora tocará hacerse cargo como el maestro soberano y elegir de forma distinta. Elegir siendo prioridad antes que todo el jueguito de tus miedos y atreverte a creer que si eres Dios y que si estás conectado a la fuente divina, pues también tendrás que saber que eres creador en todo momento y que puedes crear la realidad que tú desees. Entonces, se trata justamente de abrazar esa grandiosidad que es en ti. Y este es el próximo nivel de amor que representa ser contundente, que va a representar ser firme y determinante, que va a representar pruebas y retos para si verdaderamente estás eh, en esa sintonía o es solo un, ay, sí, pero no, pero mejor me voy a lo conocido, porque el estado de confort. Entonces, estos cambios que se vienen te van a forzar a tomar decisiones, a tomar acciones distintas. ¿eh? Va a haber... Eh, mucho movimiento, muchos cambios, eh, situaciones que se mueven todo, que te van a poner todo a lo mejor de cabeza en tu vida, eh, en todos los planos, a nivel de relaciones, a nivel de, de mmm, negocios, a nivel de trabajo, a nivel de todo. Eh, muchas situaciones a nivel sociales nos van a querer este, movilizar de determinada manera. Es momento de moverte en impecabilidad, ¿eh?, Realmente, y discernir y saber separar la paja del trigo. Porque, aguas, eh, uno de los temas más recurrentes que va a haber en este ciclo es la gran desinformación. Entonces, necesitas eh, estar listo para discernir, para poder separar, porque estamos ingresando a esta nueva línea de tiempo y ahora estamos listos, ¿eh? Estás, eh, estarás listo realmente para ver quién eres en verdad. Estarás li listo para, para ver eh, la divinidad que es en ti. Entonces, todo este ciclo, eh, estas dos primeras semanas fundamentalmente, habrá un proceso de gran limpieza, de gran purificación. Yo había dicho que todo esto se iba a mantener justamente hasta el equinoccio. Y cuenta con ello, porque realmente todo este proceso, por lo menos hasta la luna este, nueva del día 14-15, realmente va a ser súper intenso. Estas dos semanas, mucha limpieza, mucha de purificación, mucha depuración, mucha conexión con la voz de tu alma, con tu propósito. Y eh, esto se va a extender poderosamente hasta el equinoccio, que ahí empezaremos a sentir... Un gran salto cuántico, un salto evolutivo, y empezaremos. Si has hecho este trabajo estas dos semanas y realmente has ingresado en la sintonía, empezarás a tener una gran expansión del amor incondicional. El portal 99, este realmente nos va a llevar a dar un salto, ¿eh? y esta energía femenina amorosa va a inundar nuestros corazones. Vamos a sentir. Eh, vamos a sentirnos muy vulnerables, cálidos, amorosos, compasivos, sensibles en todas las formas. Siéntelo, hazte cargo de esa sensibilidad. No la trates de castrar ni de nulificar, ya seas hombre o mujer. Siéntela, vívela, gozala, disfrútala. ¿eh? No, no se trata de ningunearla ni de decir ay no sé por qué este ahora lloro por todo permítete llorar permítete sentir eso no te hace ni débil ni te hace este menos mujer o menos hombre al contrario te hace más humana más ser humano ¿eh? entonces este ciclo te pone a revisar qué es lo que aún está pendiente y nos va a impulsar en este renacer desde el amor incondicional, con nuevos parámetros, con una nueva visión consciente, para que podamos innovar, ¿eh? renovar y iluminarnos. Es decir, es momento de innovarse, renovarse e iluminarse. ¿eh? Es momento de cosas nuevas que vienen desde dentro para ser el nuevo ser humano que tiene más luz en su conciencia, que realmente estos nuevos, estos nuevos comienzos este, que serán magnificentes, realmente vayas tomando nota de qué vales son las señales, lo que se te va mostrando, para empezar a llevar a cabo tu propia luz, para empezar a sentir en armonía, ¿Eh? Lo más profundo de nosotros mismos. Eh, cuerpo, mente, espíritu y alma empezarán a ensamblarse a partir de septiembre y por eso el trabajo que vamos a hacer en Madrid para entrar en una sintonía maravillosa de coherencia, porque la frecuencia de la coherencia es muy importante en estos momentos. ¿eh? coherencia entre lo que piensas, sientes, dices y haces, tienen que estar en armonía en todo momento para que realmente tu sistema de creencias y los siguientes pasos sincrónicos se den en tu camino, porque realmente eso va a traer una nueva visión y una nueva perspectiva completamente diferente de lo que hasta ahora habías imaginado. Pero tienes que estar abierta a sentir, ¿eh? porque todo va a tener... Mucho de lo que vas a empezar a, a ver y a vivir viene a través del de sentimiento y la intuición. ¿eh? No pasa por la mente racional. ¿eh? Entonces es un, un momento muy fuerte donde se va a mover eh, la energía eh, poderosa, se va, a, se va a mover una energía atómica súper este, fuerte. Esta energía atómica va a recalibrar los códigos del, del ADN. Y eh, la energía arcoíris que se va a derramar en este próximo equinoccio va a ser impresionante. Entonces, algo se va a mover muy internamente, muy poderosamente, y te va a llevar a darte cuenta si tus elecciones son hechas de manera conscientes, de manera responsable, de manera que te llevan a tu siguiente nivel evolutivo. O estás repitiendo viejos patrones como Lorito eh, y te estás eh, posponiendo. Porque este es un ciclo donde me decían, donde, donde me decían muchísimo, este, me antepongo o me pospongo. Me antepongo y me pongo en prioridad este, entre todo lo que siento, o me estoy posponiendo y no, mejor luego, no, mejor me haga cargo. Porque este es un momento de eh, hacer valer tu propia voz, hacer tu propia verdad. Y nadie dijo que esto fuera fácil en estos momentos. Tenemos que recordar que las elecciones que tenemos que hacerlas en estos momentos, y esto va a generar grandes cambios, van a mover a tu entorno, van a mover tu área de trabajo, tus relaciones, tu forma de relacionarte. Y entonces ahí... Se necesita muchísimo amor y muchísima coherencia, pero el amor empieza primero de ti hacia ti. En este anteponerse, en este priorizarse, para que yo pueda eh, dar luz y oxígeno a los demás, tengo que dármelo primero a mí mismo. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, este momento que se trata de liberarse de las limitaciones terrenas, hay que caminar hacia adelante sin. como si fueras niño, o sea. Los niños eh, realmente no están preocupados por el paso siguiente, no están preocupados porque se caigan, este, es más, se caen y se levantan, se limpian las rodillas y otra vez. Pues así se trata este momento, porque viene un momento de gran bendición, de opulencia y de prosperidad para la humanidad, pero es sumamente importante que reconozcas dentro de ti esta capacidad, esta gran maestría y esta gran soberanía. Porque las cosas están ahí para darte ventajas y beneficios, pero tú tienes que librar y, y verdaderamente librar bien las pruebas y los retos. Realmente eh, creerte que eres ese ser divino, porque si no lo crees, no lo vas a crear. Entonces, este ciclo eh, que puedes sentir estos 15 días mucho malestar físico, hazme saber cómo te estás sintiendo, qué es lo que vas eh, sintiendo a tu alrededor y cómo está todo afectándose a tu vida, porque también vas a sentir una mayor telepatía, una mayor visión, una mayor conexión, un, eh, tener sueños muy vívidos, o sea, en estos momentos la verdad es que el soñar se está convirtiendo en algo muy vívido que también trae mensajes para ti, ¿eh? presta atención a los sueños, presta atención qué es lo que se te está manifestando y qué ideas se están poniendo sobre la mesa y qué señales están llegando a ti. Entonces, es un momento donde, ¿qué se requiere de ti? Que seas luz. ¿eh? Entonces, elige la paz, ¿eh? elige la paz, elígete anteponerte y ser tu prioridad y ten compasión por ti. Porque como es adentro, es afuera. Entonces tienes que empezar con tus propios pensamientos, con tus sentimientos, porque esto es parte del equilibrio que se nos va a pedir en estos momentos, y el equilibrio que necesitamos para balancearnos, estar en este ciclo en estado neutro, ¿eh? en estado este, donde las polaridades entren a equilibrarse para poder extenderse hacia afuera, pues es siempre primero desde dentro. Tu paz es la que se va a expandir y se va a llevar. Entonces lleva la paz divina en tus manos, en tu corazón y sé la luz que quieres ver en el mundo. Porque la nueva tierra con esta nueva energía nos dará poderes mágicos ¿eh? y esos cambios inesperados también van a ser muy benevolentes. Al final no hay mal que por bien no venga. Entonces los cambios o las crisis son grandes oportunidades. Eso es lo que significa la palabra cambio, la palabra crisis. Oportunidades para que realmente puedas ver las verdades que van a ser mostradas ¿eh? en estas revelaciones y el velo se está descorriendo. Entonces vamos a poder ver los grandes engaños, las grandes mentiras, el juego de, manipulo, de manipulación de las élites, el gran desplome empezará ahora a darse con una celeridad impresionante, ese, ese gran desplome de los cuatro jinetes este, que tanto se habían mencionado del apocalipsis, economía, religión, política y ciencia, este, están cayéndose, o sea, van a querer todavía, están dando, eh, ahora sí que las élites están dando así como pataditas de ahogado, eh, queriendo impulsar con esa bola de cristal que tienen, eh, los viejos rollos y las viejas narrativas y las viejas historias que ya no se pueden sostener porque lógicamente ya estamos despiertos, ya nos hemos dado cuenta de todo el daño que han hecho esas eh, cosas que, que obligaron y por tanto van a empezar a caer y a liberar porque lo insostenible ya no se sostiene. Entonces ahí es donde la gente ya eh, está a punto de convertirse en, en los cambios que para la humanidad van a ser revolucionarios. Y para ver eh, estos cambios revolucionarios, eh, lógicamente quienes primero lo van a sentir son los que están en este movimiento evolucionario, es decir, en esta evolución permanente, porque si tú no estás dispuesto a evolucionar, las cosas no caen afuera. Para ti, tu mundo se convertirá en algo que se pondrá de cabeza. Pero si tú estás realmente haciendo esta evolución de manera consciente, trabajando, limpiando tus viejos archivos, eh, accediendo a toda la nueva energía, pues lógicamente te empezarás a dar cuenta las verdades como puños que podrás ver y que hasta ahora hay muchísima gente que me busca para terapias y me busca este y apenas está empezando su proceso y esto va a suceder muchísimo, muchísima gente va a despertar y va a darse cuenta del gran juego. Y muchísima gente va a salirse justamente de todo eso y va a empezar a buscar terapias y situaciones y cursos y demás. Entonces, muchas personas van a decir eh, como algo que estoy escuchando ¿Cómo yo estaba tan dormida, tan aletargada? Yo que leo mucho, yo que, que pues sí, porque las cosas ya no están en, en cuántos libros lees, sino realmente en trabajar contigo y hacer tu proceso. Porque ya no se trata de acumular información, porque el, la información te da conocimiento, pero no te permite acceder a tu propia soberanía y a tu propia sabiduría. La sabiduría la tienes que integrar de el para qué me ha tocado vivir todo esto y ahora qué hago con ella, porque eso te lleva a ser un gran maestro de tu vida, no a, a no a ser el borrego que el sistema quería que fueras, sino a, obviamente a través de ser el gran maestro puedo discernir, puedo pasar y superar estos tres primeros chakras, empezar a activar el puente antacarana y empezar a tener una visión clara más allá de las formas. Este es el proceso de transformarse. El ser que se transforma realmente evoluciona. ¿Y desde dónde se evoluciona? Desde mirar hacia adentro, desde entrar en tu propio silencio divino, porque habrá un cambio masivo de gente despertando. Y este es el momento donde tú, bella alma, que estás escuchando esto, realmente se requerirá de ti que seas esa luz. Y la luz no es alebrestar a las masas y ponerles a todos de cabeza. Sé la luz que quieres ver en el mundo. Sé la paz en tu caminar. Lleva esa gota de energía y de amor a todos los corazones. Empieza a darte cuenta que somos uno, porque ahí ¿Eh? El auge de la conciencia entra en gran expansión y lógicamente eh, todo lo que son las doctrinas y los viejos dogmas religiosos caen. ¿Por qué? Porque nace la conciencia crística, el recordar quién eres, el recordar que eres Dios, que eres divinidad, ¿eh? que eres ese fractal de la fuente aquí encarnado. Por lo tanto, eres ilimitado, no hay límites. ¿Eh? Los límites están en tu programa mental, pero si liberas los viejos programas mentales que te están condicionando, entonces podrás acceder a tu soberanía y a tu conciencia crística. ¿eh? Entonces la energía se va a mover súper rápidamente y aceleradamente y nos impulsa ¿eh? y nos empujará. ¿eh? Parece, como les digo, como que vamos en patín, en caída libre, realmente. Tenemos que adaptarnos, tenemos que ser más flexible. Habrá mucho magnetismo para atraer que piensas una cosa y te la están trayendo y que piensas en esto y decretas esto que no te ha pasado últimamente y que parece que todos mis deseos son órdenes y te lo trae. El universo manifestará tu realidad con mucha rapidez. ¿eh? ¿Por qué? Porque ya no estamos en tema eh, kármico, sino al contrario, es dármicamente, ¿eh? con lo cual todo lo bueno que has hecho y todo lo bueno atraerás justamente por magnetismo puras cosas buenas, porque si tú das, lo que das regresa a ti multiplicado. Lo que das, te lo das, y lo que niegas, te lo quitas. Entonces, cuanto más das, esto va a ser un boomerang imparable. De cosas grandiosas y maravillosas que tú tienes que tener, lo he dicho muchas veces, cuidado con lo que piensas y sientes, porque y con lo que dices, y porque eso es lo que va a vibrar, ¿no? Y lo que vas a atraer. El campo etérico está lleno de posibilidades, ¿eh? Pero recuerda, como piensas, sientes, como sientes, vibras, y como vibras, atraes. Entonces, lógicamente, ahora es sumamente rápido. Y hay que tener mucho cuidado con los pensamientos y sentimientos, porque se va a empezar a materializar a una velocidad vertiginosa. Recuerda que creer es crear y lo que es creído se va a ser creado y manifestado así rápidamente. Entonces, empieza a darte cuenta de la grandiosidad y la magnificencia que hay dentro de ti para tener eh, pensamientos positivos pensamientos este benevolentes compasivos amorosos sentimientos lindos porque eso es lo que va a forjar que estos cambios sean sorpresivos pero sean benevolentes para ti entonces vamos a eh, trascender ¿eh? vamos a trascender significa ascender y dejar atrás nuestra vieja versión para poder acceder a la nueva versión del nuevo ser humano luz, el nuevo ser humano galáctico, ¿eh? donde realmente eh, accedemos a nuestra propia fortaleza interna y a nuestra propia grandiosidad. Se van a activar poderosamente ¿eh? a partir de ahora ya y a partir de, del equinoccio, habilidades telepáticas, mediúnicas y realmente es momento de conectar con la energía de la quinta dimensión, que representa vivir en conciencia y en presencia. En conciencia y en presencia, porque vivo desde la presencia, desde la pureza y la paz de mi propia esencia. Vivo en amor, vivo en alegría, vivo en cooperación, vivo en unidad y esto forja la nueva humanidad. No se trata de ser solemne, sino de a mayor alegría que vayas expandiendo por donde tú vas. esto da lugar a mantener tu alta frecuencia. por esto la alegría es muy importante en estos momentos como los niños y la humanidad es la unidad de los nuevos humanos. ¿eh? que se salen de el personaje de ser solamente personas porque la persona finalmente es una ficción jurídica que ya hablaré en, en otro tema de este punto para pasar a ser humanos, donde entender que tenemos que funcionar para el bien mayor de todos, porque lo que doy, te lo insisto, somos uno, lo que doy te lo me lo doy y realmente tenemos que empezar a generar y a movernos desde el bien mayor, donde todo funcione para el bien mayor de la humanidad. Donde todos caminemos en esta unidad, donde no sea nada más lo mío, mío, lo yo que me vaya bien a mí, a mi familia, y qué vas a hacer tú solo en el planeta, contigo y tu familia. Entonces, hay que empezar a usar el criterio ¿eh? de entrar en, en una energía distinta, en una energía neutra, en una energía de paz y amor. Con lo cual, Bella Alma, pues tenemos un mes muy intenso. Te insisto, el día 30 de septiembre te veo en Madrid, tenemos mucho que hacer, mucho trabajo y estamos accediendo a tu paz. Sé la paz que quieres en el mundo, sé ese ser divino y realmente lo que viene para ti es grandioso y maravilloso. Para que la luz pura pueda fluir a través de ti, eh, el primer recipiente que debe ser purificado eres tú en todos los niveles, en todas tus posibilidades. Entrar a la alcalinización, al punto neutro, en pensamientos, sentimientos, palabras y obras. Todos tus cuerpos neutrales. Esto es empezar a vivir desde el amor y la paz, porque vienen tiempos muy mágicos y tú eres esa divinidad capaz de crear esa magia en tu vida. Bella alma, les mando un abrazo de mi corazón al suyo. Si estás en Madrid, te veo el 30 de septiembre más 52 55 61 94 01 36. Y bueno, no se pierdan nada. ¿eh? Denle me gusta, si les ha gustado, háganme saber cómo se están sintiendo y compartan este video. Gracias a todas las almas que siempre comparten todos los videos, toda la información en sus muros y en sus diferentes grupos. Gracias infinita. Nos amo, bellas almas. Bendiciones.